Florencia Abate y voy a leer un cuento de un libro de cuentos que voy a publicar el año que viene, que posiblemente se llame Desbordados. No te asustes, me dijo Sol esa noche ni bien abrí la puerta. Siempre me había parecido la más hermosa de mis amigas y además, en nuestras mejores épocas, la admiraba porque ella tenía el don de transformar los momentos más insípidos de la vida en situaciones extraordinarias. Podría pasar un día entero contando anécdotas de Sol. Hicimos juntas la primaria y el secundario. Una vez se le ocurrió que nos rateáramos del colegio y nos fugáramos a Puerto Pirámides. Nos instalamos en la casa rodante de una artesana que se llamaba Madre Tierra. Fueron unos días increíbles. Guiábamos a turistas europeos y los llevábamos a hacer avistaje de orcas. Fumábamos flores a escondidas y mirábamos pasar a las ballenas con una sonrisa pintada en la cara. Más tarde, caíamos en el punto de reunión donde empezaba la noche, el Chapón, un lugar un poco sórdido. Cada cual vivía en su propia burbuja de realidad, pero compartíamos la pureza del sol y la ciclotimia del mar, a veces revuelto y lleno de rabia, a veces plácido y amable, como nosotras. Aquella noche se había levantado un viento fuertísimo y la arena nos golpeaba. Corrimos hacia el mar. En las olas había reflejos azules y cada vez que una rompía desataba algo parecido a un pequeño rayo fluorescente. Sol empezó a tirar agua hacia arriba y hacía saltar luces. Las noctilucas encendían la noche, caían y escapaban dejando una estela de burbujas brillantes. Nos tocábamos el pelo y el fulgor quedaba impregnado en nuestros dedos. En la rompiente veíamos nuestros cuerpos teñidos de fosforescencia azul y la felicidad se parecía al sigilo de un animal salvaje. Miré a Sol y la vi como en trance, sonriendo con los ojos ausentes. Estaba tan hermosa que me dieron ganas de sacarle una foto y salí a buscar la cámara. Empecé a caminar hacia la orilla y cuando alcé la cabeza distinguí de repente los faroles de cuatro patrulleros enclavados en las dunas. Después, todo sucedió de manera vertiginosa, sin que entendiésemos bien lo que pasaba. Aún permanecíamos conmovidas por la magia de las noctilucas. Al final no pude agarrar la cámara. De los momentos importantes del pasado no tengo foto. Los policías nos trataron como si fuésemos dos actrices famosas. Supimos después que el padre de Sol, un juez importante, había movido todos sus contactos y nos buscaba hasta Interpol. Ya en Buenos Aires me llevaron de regreso a la casa de mi tía. Yo odiaba tener que vivir ahí. Odiaba que mis padres hubiesen muerto tan temprano como para no tener recuerdos. Mi tía me había dado una foto de cada uno y me contó que militaban separados. Yo estaba convencida de que mi tío decidió adoptarme cuando los desaparecieron porque sintió que era un deber moral, pero no me quería. Ese día, al ver el seto que rodeaba la casa, me vino un ahogo. A Sol le había pasado algo similar. Dijo que al entrar a su casa todo le había resultado tan estrafalario que no podía creer que esos fueran sus padres. A fines del 94, en el colegio le negaron la matrícula para el año siguiente. Era una forma de expulsarla porque se enteraron de que estaba embarazada del preceptor. Todos lo veían como un degenerado porque él tenía 30 y ella 16. Pero era un boludo importante que se la pasaba cantándole baladas con una guitarrita. La madre de Sol le prohibió abortar porque toda su familia era del Opus Dei y a la nena que nació como fruto del fallido romance con ese preceptor le pusieron María Auxiliadora, que era el nombre del colegio. Poco después de cumplir 19 dejamos de vernos. Sus padres la trasladaron a un centro llamado Granja de la Esperanza y la depositaron en manos de un equipo de psicólogos católicos expertos en adicciones. Para entonces Sol ya era mamá de su segunda hija, Ramona. La había tenido con Nazareno, un dealer de ojos desmesurados que siempre nos llevaba a retirar sus mercancías al Patronato de la Infancia, en San Telmo, un lugar tradicional de beneficencia que en esos años estaba tomado por familias sin techo. Parece que en La Esperanza lograron que dejara de consumir, nunca supe bien hasta cuándo. Años después, cada vez que Sol hablaba de sus días en la granja, lo llamaba mi trip cristiano. Fue muy duro para mí dejar de verla, no tenía ni ganas de levantarme. Me había quedado sin mi única amiga y el mundo sin Sol me parecía aburrido y amargo. Pero un buen día me harté de mí misma y decidí concentrarme en hacer unos cursos de fotografía. Creo que sacar fotos fue una excusa para salir de mi casa. Al poco tiempo me puse de novia, empecé a convivir con mi pareja y conseguí trabajo. Quizás sea que después de un gran dolor, una se vuelve más formal. Algunas veces, en los años que siguieron, tuve la extraña impresión de que mis recuerdos con Sol se estaban convirtiendo en imágenes parecidas a reliquias de una época remota, formas puras, de una deslumbrante belleza, pero como objetos de alguna joyería de hace 1500 años, pertenecientes a un gusto del que ya se han perdido las referencias. Es raro lo distante que se puede volver, con el tiempo, la sensibilidad de nuestra adolescencia.
Un día de abril de 2002, con Mariano, mi pareja, caminábamos por el centro. Los dos trabajábamos en la misma revista y habíamos quedado desocupados después de la crisis del 2001. Habíamos ido a la redacción a reclamar por enésima vez los cheques de las indemnizaciones. Salimos discutiendo a quién pedirle prestado para pagar el alquiler y al llegar al obelisco nos chocamos con una situación extraña. Subido una escalera mecánica, un tipo vociferaba instrucciones a través de un megáfono. Y en eso, de entre medio de cientos de personas apretujadas en el suelo, emerge Sol completamente desnuda, como todos los demás. Muerta de risa nos cuenta que le había llegado un mensaje con una convocatoria para esa obra de un tal Spencer Tunick. Me parece genial esto de estar todos juntos en bolas. Es muy festivo y seguro que vamos a terminar enfiestados. Me susurró mientras miraba, chispeante, los cuerpos despatarrados alrededor. Antes de irme le pregunté por las nenas y me contó que había tenido otra, Consuelo, hija de un español que se había vuelto a España porque habían levantado la filial de la multinacional en la que trabajaba. Ella estaba viviendo con sus hijas en General Rodríguez, en la quinta de sus padres, a la espera de algún hombre que volviera a enamorarla. Dos o tres años después caminaba una tarde por Plaza Francia, hacía calor, y al pasar por el costado del cementerio vi una beba tirada sobre una frazada. Resultó que a pocos metros estaba Sol, envuelta en una túnica blanca, y un poco más allá su pareja del momento, Joao, dando una clase de capoeira a la gorra. Ella vino hacia mí emocionada y al abrazarnos me pidió que por favor no le apriete la espalda. Recién después entendí por qué. Le pregunté si seguía viviendo en General Rodríguez y respondió que no, que había tenido problemas con su padre por estar en pareja con un negro. Oxum, la recién nacida, lloraba mientras Sol me contaba que en el parto de Consuelo no le había agarrado la anestesia y el imbécil del partero le decía que era una exageración suya, una exageración femenina, por lo cual ella había sentido absolutamente todo el dolor de la cesárea, así que esta vez había optado por parir de una manera gozosa, en medio de la selva del Amazonas, colgada de una rama, asistida por una comunidad umbanda a la que Joao pertenecía. Hizo una contorsión inexplicable, corriendo hacia un costado la parte de atrás de la túnica y me mostró un tatuaje que le ocupaba toda la espalda. A mí me resultaba difícil concentrarme en el dibujo porque la espalda de Sol era una llaga al rojo vivo, llena de heridas purulentas que parecían infectadas. Me contó que Joao se lo había hecho con la técnica de escarificación, que le iba cortando y sacando largas tiras de piel y carne con una navaja. Así es el amor, me dijo, todo o nada. Miré a la beba llorando en la frazada y me invadió una urgencia incómoda. Tenía que hacer unas fotos para un dossier y me excusé diciendo que no podía demorarme. Pensé que me hubiera gustado aprovechar que llevaba la cámara para hacerle una foto, pero la escena me había parecido tan bizarra que no pude. En 2008 me pidió amistad en Facebook. Apenas la acepté, se ocupó de rescatar una foto de nuestra adolescencia y subirla acompañada por una línea que decía, mi mejor amiga. Aparecíamos asomadas a las ventanas de un auto abandonado y atrás un cielo de amanecer. Y me acordé de cuánto disfrutábamos, allá, muy alto, muy arriba, y lo sentí no sin cierta melancolía, porque hacía pocos días había cumplido 30 y me había separado. Nos pusimos a chatear y terminamos hablando por teléfono durante más de 2 horas, acordándonos de tal y cual persona, y las imágenes que Sol rememoraba me hacían llorar de risa, hasta que le dije que sí, obviamente, que nos encontráramos. La mañana en que quedamos en vernos, abrí la ventana y comencé a toser. Veía el cielo lleno de una extraña niebla, de un gris oscuro y denso. Encendí la tele, en un canal de noticias hablaban de unos 300 operativos para apagar los incendios provocados por una quema masiva de pastizales en el Delta. Ni bien salí a la calle, ese olor desagradable, como a goma quemada, fue aumentando. Recuerdo mucha gente haciendo cola para comprar barbijos, mis ojos cada vez más irritados y un clima general de mal humor. De milagro conseguí reconocer una lucecita roja y estiré la mano. El taxista me habló de la cantidad de accidentes de tránsito que se estaban produciendo por la falta de visibilidad. Por eso cortaron varias rutas, esta vez son piquetes atmosféricos, dijo. Lo recuerdo porque en ese momento recibí un mensaje de Sol para cambiar el lugar de la cita. Decía simplemente, mejor en el salón de té del jardín japonés. Lo hizo doblar al taxista de golpe y casi chocamos. Eso me hizo sentir todavía más molesta con Sol por ese cambio a último momento. Sin embargo, al llegar comprobé que su capricho no había estado mal. Adentro del jardín japonés no había humo. Me senté a esperarla, junto a una ventana redonda por donde veía unos árboles de hojas rosadas y rojas. Sol llegó unos minutos después pidiendo disculpas y dijo que había ido al jardín japonés a averiguar por un taller de paisajismo acuático. Ni bien se sentó, lamenté no haber llevado conmigo la cámara. La veía de perfil, mirando hacia la ventana, y ella y el lugar componían una imagen perfecta, de una belleza absoluta y hermética, impenetrable. Inclinada sobre el té, tomando cucharaditas lentas y distraídas, me contó como al pasar que recién superaba una depresión.
Todos esos días soñé con un tipo, un empleado de papá, que se limpiaba las uñas con un cuchillo y me preguntaba, ¿qué es de tu vida? ¿No te parece que sobra? Verla así me dio bastante tristeza, pero algo se transformó cuando ella, tras revolver y hartarse de buscar, dio vuelta su carterita sobre la mesa y descubrí con ternura que llevaba exactamente lo mismo que 12 años antes. Un paquete de chicles de menta sin azúcar, una pequeña linterna, los Kleenex, un delineador de ojos y un pastillero ruso. Tomó su pastilla y nos quedamos un rato en silencio, contemplando la vida a través de esa ventana redonda. Cuando salimos de la casa de té, ya era otra sol. Su voz se puso astuta y divertida. La tristeza es una condición de inferioridad del corazón humano, por eso no me la permito más de media hora, dijo mientras cruzábamos un puente curvo y rojo. Asomada a la baranda, observando los peces del lago, me contó que había soñado con una pecera con personas adentro. Eran sobrevivientes de un desastre submarino, como son todas las grandes pasiones. Esperaban que alguien los rescate, esperaban como quien espera un barco que recién zarpó, como quien espera cura o amor de parte de quien no ama. Dijo que el día anterior le había contado el sueño a su analista y él lo interpretó de un modo tan idiota que ella tuvo que decirle que no se preocupe, que a todos sus sueños los acompaña una secreta certeza que nunca se altera. Nada significa nada, por más grave que sea. Y agregó, vos que me conocés lo sabés, yo amo las cosas desnudas, sin interpretación. Habíamos llegado a una pérgola, nos miramos con complicidad y sonreímos. Fue un momento de profunda cercanía y comprensión total, pero a la vez intuí que ese instante de unión y armonía quedaría como punto de comparación para atormentarme más tarde. Semanas después, me llamó por Skype a las 11 de la noche. Acepté la llamada y de repente la vi aparecer con un vestido de fiesta con un tul violeta, tipo hada. Se llevaba la mano a la frente como protegiéndose del brillo de unos focos que acomodaba una mucama con trajecito subido a una silla. Oxum, su hija menor, divina, con unos rulos afro increíbles, entró en cuadro. Sol la hizo saludarme con actitud de conductora del programa para niños y la nena me saludó con la mano agitando algo que parecía ser un porro. Al fondo, en segundo plano, alcancé a distinguir a los padres de Sol parados en el pasillo. Juan Carlos, con la misma presencia fuerte y la sonrisa seductora e irónica. Y Dora, elegante como siempre, pero ya con esa rigidez de las muchas cirugías. Fue solo un minuto hasta que se retiraron y los perdí de vista. Luego Sol me pidió que la acompañara a un médico cierto día y a cierta hora de la semana siguiente. Le contesté que me iba a fijar porque creía tener algo agendado, pero ella se acercó a la camarita y me advirtió, respondé por sí o por no, todo lo que se diga además viene del diablo. Eso lo dijo San Mateo, lo aprendí en mi trip cristiano. Acepté para no sentirme culpable y a la mañana siguiente pasó por un taxi. Tenía turno a las 5 de la tarde y llegaba a mi casa a las 5 menos 5. Por el camino comenzó a contarme que estaba saliendo con un chico que se llamaba Lolo. Ya por el nombre la cosa empezaba mal. Cuando bajamos del taxi, cerca del monumento a los españoles, le saludaron dos señoras. Una llevaba un cartel que decía «Muerte a la yegua». Seguimos caminando y caí en la cuenta de que más atrás había una aglomeración de gente. Muchos agitaban banderas argentinas y empezaron a cantar el himno nacional. Sol me señaló la puerta de un edificio y me dijo que el consultorio era ahí, pero en eso llegó el móvil de un canal, todos empujaron para ir hacia ese lado y se armó una avalancha. En una pequeña rondita la cámara le apuntaba a un chico de bermudas y zapatos náuticos, que dijo que ellos no querían ser pub y remató, ¡viva el campo! Me di vuelta y casi me desmayo. Frente a mí, los padres de Sol. Dora me saludó pero sin acercarse, y Juan Carlos me dio un beso y me miró con cierta perversión. ¿Te acordás cuando te comiste el corderito? Me preguntó. Ninguno de mis músculos faciales se movieron cuando su mirada irónica buscó en mi rostro alguna confirmación de su chiste. Me despedí y me alejé de esa marcha como quien huye de un cóctel multitudinario, hasta que algo se colgó de mi cintura. Miré hacia abajo y por suerte era Sol, quien se mantuvo escondida detrás mío hasta que llegamos por fin al edificio del médico. Apenas subimos el ascensor, me dijo que ya estaba harta, que tenía mareos y náuseas y que no veía la hora de abrir las piernas, poner los pies en los estribos y que la duerman para hacerle el aborto. En la sala de espera, recordé que de todos los animales que tenían en la quinta, mi preferido era el corderito. Un día, en pleno almuerzo, Juan Carlos me dijo que mirara hacia el lugar donde solía estar y ya no estaba. Entonces me preguntó si sabía qué era esa carne deliciosa que acabábamos de comer. Fui al baño a vomitar y lloré todo el día. Por la noche, al salir del consultorio con Sol tomada de mi brazo, como cuando éramos chicas, le pregunté cómo estaba y respondió, tengo un problema con la alteridad. Cuando estoy con el hombre que amo, no sé quién soy. Me despersonalizo. Era solo una introducción para empezar a hablarme de Lolo, que lo había conocido en un boliche swinger, pero él era de Krishna y por suerte no le había contagiado, porque hacía poco había descubierto que tenía VIH, pero no se trataba, porque estaba convencido de que el cuerpo es solo un envase que el alma abandona.
Ella ni le había dicho del embarazo y el aborto porque no quería estresarlo. Pretendía que yo la acompañara a visitarlo a un hospital en San Justo, donde lo habían internado por una angina. Suspiré desesperada y le dije que no, que le iba a pedir un remis que la lleve a la quinta, que tomara el analgésico y se quedara un poco quieta. Sol se rió de sí misma, dijo que nunca maduraría, que deberían probar de ponerla en una incubadora, que a veces le parecía tener algodón húmedo en el lugar del cerebro. Ni bien llegué a casa, agotada, pensé que después de esa aventura necesitaba descansar de ella por un tiempo, y así lo hice. Durante varias semanas me buscó insistentemente por teléfono, por chat, por mail, y yo no me di por enterada. Lo que sigue ocurrió exactamente 2 meses después, el 15 de septiembre, lunes negro, le llamaron los diarios del mundo, de la debacle subprime a la crisis financiera internacional. Todos los mercados se habían desplomado en minutos como las torres gemelas. Para mí también fue un lunes negro. Pasada la medianoche, me tocaron el timbre y era Sol. La recuerdo parada en la puerta, con su mochila de cuero, mirando hacia abajo. Se acomodó en el sillón y me pidió que le sirviera un whisky. Sacó de su mochila un cuaderno y empezó a contarme sobre un diario íntimo en el que iba anotando sus recuerdos. Su nuevo psiquiatra le había aconsejado hacer eso, pero lo único importante, me explicó, era que ese cuaderno contenía información delicada sobre su padre. Yo tenía que guardarlo bajo llave y hacerlo público si a ella le pasaba algo. En ese instante se largó a llorar y balbuceó que el motivo de la última pelea con Juan Carlos había sido que él no aceptaba a su nuevo novio, un chico a quien había conocido por la calle. Dijo que le había dado un volante que decía el amor vence al odio y eso la conmovió, le pareció determinante, se enamoraron. Hizo un silencio, después me dijo casi susurrando, quisiera que no me hubieran pasado muchísimas cosas, sobre todo cuando era chica, a veces papá se acostaba en mi cama y me pedía que lo toque. No sé por qué, pero no me sorprendió. Me senté junto a ella y apoyó su mejilla en mi hombro hasta que dejó de llorar. Y por supuesto, fue imposible decirle que no cuando me preguntó si podía refugiarse unos días en casa. A la mañana Sol estaba en la cocina preparando café. Se reía, no me acuerdo de qué, era temprano. Me duché y después desayunamos, sin hablar, porque ella sabía que a mí no me gusta hablar al levantarme. Pasadas las 9 salí y avisé que tenía una producción que iba a durar todo el día. Cuando volví a las 11 de la noche, abrí la puerta y dijo, no te asustes. En su mano derecha había un arma y a su cabeza le faltaba un pedazo. Se había disparado en diagonal y la bala había entrado. Había salido y se había incrustado en el techo del pasillo de mi departamento. En la ambulancia, de a ratos me sonreía, con una sonrisa dulce y desenfocada, totalmente impersonal, sumida en una calma insondable, como la noche de las noctilucas. La última vez que nos encontramos, llevaba un pañuelo en la cabeza. Dijo que se había acostumbrado a usarlo y no le molestaba. Si mirabas con atención el costado derecho, entre los mechones rubios y la tela, se le notaba un poquito la placa de platino que le pusieron para completarle. En un momento nuestras miradas quedaron aisladas del mundo, brillando en la penumbra. Ya no necesito estar con alguien, dijo, con ningún tipo. Aprendí a estar sola. Yo le sonreí mientras ponía el punto de foco en sus ojos, sosteniendo la cámara con las 2 manos, medí la luz en su piel y ajusté la apertura y la obturación. Dejé de respirar para evitar vibraciones y disparé. Siempre había querido retratarla tan deslumbrante como era, pero creo que logré captarla justo como estaba empezando a ser. Tal vez hubiera perdido buena parte de su delicadeza femenina, pero había adquirido algo muy superior, una belleza dura, que salió de su indefinida crisálida, tan misteriosamente como salta la mariposa del capullo en el instante de su transfiguración, cuando abre los ocelos de sus alas al cielo.